Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y hoy te voy a enseñar a hacer esta decoración que seguramente ya has visto y dirás, ¿cómo se hace eso? Está demasiado fácil, se llama Fall Line Cake. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer es tener tus bizcochos ya horneados y fríos. Yo los metí así a hornear en una bandeja y quedó la charola así como chueca, entonces no me di cuenta y bueno, pues se hornearon así, pero nada que no se pueda arreglar con un cuchillo de sierra. Si tienes un nivelador de pasteles, pues ya sabes que será mucho más fácil porque quedan más parejitos. Vas a rellenar tu pastel del sabor que tú prefieras. Yo acá tengo mermelada de fresa y también tengo un glaseado de queso Philadelphia que queda riquísimo y que te voy a dejar la receta en la descripción del video y también acá en las tarjetas para que vayas a ver cómo se hace. Vas a comenzar a cubrir con tu glaseado por los costados del pastel. Si te queda algún hueco, simplemente rellenas en esa parte y alisas nuevamente. Cubres la parte de arriba con más glaseado y comienzas a esparcirlo con cuidado. Lo mejor es que tengas una espátula como esta de ángulo porque, bueno, tú pones el dedo aquí y entonces empiezas a esparcir sin tocar la borona. O sea, con la espátula no se toca la borona. Empiezas a empujarlo de esta forma para que te quede pues más parejito y no te traigas boronas. Ya que lo tienes así ahumado, lo llevas a refrigerar por 10 minutos y después lo sacas nuevamente y vas a comenzar a marcar con tu glaseado exactamente donde tú quieres que vaya la falla para pegar tus sprinkles. Y ahora preparas tu mezcla de sprinkles, confetis, grajea. Déjame en los comentarios cómo es que tú le llamas a esta mezcla de chispitas de colores así de azúcar. Tomas la mezcla con tus manos y la pegas sobre la línea que acabamos de marcar. Y si se cayeron algunos en la parte de abajo, que es lógico, no pasa nada. Entonces las retiras con cuidado y sigues con la decoración. Ya que pusiste tu fiesta de confetis, comienzas a glasear tu pastel. Lo puedes poner en una manga pastelera o hazlo así directamente como lo estoy mostrando aquí. Y aquí sí es importante que la capa que vas a poner tanto arriba como abajo de la falla quede un poquito más gruesa. Entonces ponle así como generosamente un poquito más de glaseado de lo normal. Mientras yo estoy aquí alisando, tú suscríbete al canal y dale like al video. Y también activa la campanita con las notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo video. Si se te embarra poquito los sprinkles, ahorita te voy a decir cómo corregirlo, pero intenta hacerlo con cuidado para que lo que corrijas sea como lo mínimo. Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar mis redes sociales y también te comparto los enlaces de donde yo compro mis herramientas de repostería, porque ahí a veces encuentro súper buenas ofertas como la que te compartí ayer por Instagram y por Twitter. ¿Ya ves por qué tienes que seguirme? Y bueno, si te quedaron partes embarradas, mira, aquí te digo, vas a ir poniendo los sprinkles de uno por uno donde tú notes que lo necesita más.
Bueno, para pintar la falla en color dorado, vas a mezclar un poquito de matizador o polvo dorado con unas gotitas de vodka. Yo lo hago con una jeringa, puedes hacerlo con un gotero. Y bueno, lo mezclas con tu pincel y vas a ir aplicando por toda la fractura. Y al final yo le puse los sprinkles más grandes, así también de uno por uno, porque tenía estrellitas, tenía así otros como estos que quedan como más grandecitos. Y como el mío era un pastel de cumpleaños, yo le puse unos copitos de crema y unas velitas para conceder muchos deseos, muchos, muchos deseos. Suscríbete y dale like al video y nos vemos hasta el próximo. Bye.